Record, un paisano de Gijón al que conocéis muchos de vosotros. Y si no lo conocéis, estáis perdiendo algo muy rico, porque yo soy gerente de un restaurante muy conocido. Y damos un fuerte aplauso al Parrocho. Escúchame una cosa, Parrocho. Yo quiero que me digas cuántas personas son los diarios de Reina. Yo creo que éramos casi 1.500, ahora así. Que te diga el año, que se me viene bien. El año 1260. Un buen aplauso para Félix, nuestro ayudante, el que está poniendo esta música de drogotas por la noche. Es que Félix, un buen aplauso para él. Ven, no marches, no marches. Te quiero preguntar más cosas. Dice que el primer año había cuántos. 1260. 1260 nos dice Félix, para que lo digamos exactamente. ¿Y qué te parece? ¿Qué te sentir a ti el que ahora haya 6.000 personas y vayamos camino de los 9.000 si lo conseguimos? Que ya lo conseguimos el año pasado y que a mí me parece algo impresionante. O sea, el apoyo de la gente y hay que batir el récord, sí o sí. Esto nunca puede dejar de caer. ¿Por qué dejaste el escampiado profesional? ¿Jubilaste? ¿Tuviste una lesión? No, bueno, me dijeron un poco más al chicle y dejé un poco los concursos. Ahora hay buena gente escampiando. ¿La gente tuya está entre el top 10? Los míos, tengo los muy castigados trabajando en el chicle. ¿Es un chileno de esos palonos que dan muy malas condiciones laborales? No, yo pórtame bien con ellos, pórtame bien con la gente. Ese también estaba, José Luis, ven para acá, haz el favor. Ven para acá conmigo y con el Parrocho. A José Luis ya lo conocéis. José Luis vino para 5 minutos y acabó quedándose. Quedó de traer una manzana roja de las que tiene la sopa marada, pero no hubo manera que me la trajera porque me dijo que era de mesa francesa y que todavía no había salido. ¿Cómo son tus manzanas, José Luis? Como melones. ¿Quién tiene la mejor sida de Asturias, José? ¿Qué lo tú? Bueno, amigo. Está todo muy bien. Está todo muy bien, está todo muy rico. Mira lo que elegante, que trae el polo de Sidra Menéndez y aún así sabe ponderar la Sidra de Quelo. Y ese es el pelo blanco y uno de los irresponsables de la Sidra de Quelo. Quiero un fuerte aplauso con él y quiero hacerle una pequeña entrevista.